Terminamos el programa del día de hoy y estamos empatados. Les cuento cómo quedó mi tabla de posición. La tía quedó en el quinto lugar con 10 puntos. Empatados el día de hoy están la Mella, el Dragón, el Mimo y China, cada uno con 14 puntos. Eso significa, mi querido Foncho, que nos vamos a un Reto Plus para ver quién irá al gran tornado del billete. Y yo se los había dicho que esto estaba color de hormiga. Ahora tenemos un cuádruple empate. ¡Mira esta locura aquí, hombre! Pero mi gente, yo me tengo que despedir de esta tremenda participante, esta tremenda luchadora que fue la tía que peleó hasta el final aquí en Terreto a ganar. Tía, tía, ¿cómo la pasaste aquí en Terreto? Súper bien, me disfruté mucho. Me gustó mucho el programa. ¡Qué bueno, tía! ¿Y quieres mandarle saludos a alguien? Sí, a la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá, especialmente a la licenciatura en preescolar. Bueno, saludos a la licenciatura en preescolar, hombre. ¡Ay, ay, ay! Y así despedimos a la tía y nos quedamos con este grupo de participantes y nuestro Reto Plus. Y tengo a mi presentadora especial aquí. ¿Cómo se llama el Reto Plus, Bella? Pirámide englobada. Vamos a ver de qué trata. Vamos a ver. Pirámide englobada. El concursante deberá armar una torre con 6 vasos, utilizando solamente un globo. El globo debe ser introducido en el vaso y el jugador deberá soplar para sostener el vaso y crear una pirámide. Bueno, ya estamos con nuestra primera jugadora aquí en el Reto Plus. Ella es la Mella, ella está lista para jugar. Y yo en este momento le digo, ¡te reto! ¡Ahora la vemos! Ahí le mete Mella, ahí está haciendo buena técnica. Ahí deja su primer vaso, le mete velocidad. Ella estaba apuntando, ahí la vemos, tiene buen tiempo. Ella mueve los vasos. Ahí está. El otro vaso tiene que estar al otro lado, ahí está. Y el tiempo empieza a hacerse su enemigo. Señores, le quedan 10 segundos ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Señores, tiene 4 vasos y lo hace en el límite de tiempo que era 30 segundos. Ahora le toca el turno de jugar a el Dragón. Bueno, ya nos encontramos con el Dragón que está listo y preparado para jugar. Y yo le digo en este momento, ¡te reto a ganar! Ahí vamos al Dragón, vamos a ver al Dragón cómo lo está haciendo en este momento. Ahí le está metiendo piquete. Ahí está. Ahora está haciendo que echa aire. Ahí está, va bien, en el tiempo va bien el Dragón. Al Dragón le quedan 15 segundos. Vamos a ver cómo le está haciendo Dragón. Ya tiene 4 puntos. En cualquier momento termina. Vamos a ver, tiene problemas con el vaso. Se le queda. Y ya le queda poco tiempo. ¡Tiempo! Ahí está. El Dragón hace 23 segundos y tiene los 5 puntos. Señoras y señores, ahora le toca el turno de jugar a el Mimo. Bueno, nos encontramos con nuestro tercer participante, es el pelado Mimo, que ya está listo para jugar. Y yo le digo en este momento, ¡te reto! ¡Adelante, Mimo! Vamos a ver cómo lo hace el Mimo. Ahí vemos, el Mimo lleva buen tiempo. Tienes que empezar a buscar los vasos más a la derecha. Tienes problemas con este vaso, vas a tener que poner el vaso que tienes a la izquierda más a la derecha. Ahí pierde tiempo. Ahí se le cae el vaso. Tiene problemas de calificado. No importa, ahí lo veo. Continúa, amigo. Continúa. Ya déjalo así. ¿Qué va a pasar? Señor Mimo, ya tiene. Usted acaba de romper los 30 segundos. Va a romper los 30 segundos y tiene 2 puntos. Ahora le toca jugar a la China. Nos encontramos con nuestra cuarta participante. Ella es la China, que está lista. Y en este momento yo le digo, ¡te reto! ¡A ganar! ¡Adelante! Ahí lo vemos. La China se toma su tiempo. Vamos a ver qué también le va. Ella en la práctica lo hizo muy bien. Ahí dice que el medio, vamos, 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 que le ganamos al Dragón, hombre. Vamos a ver qué está pasando con el tiempo. El tiempo está siendo el enemigo en este momento de la China. Ya le queda poco tiempo. China, ahí está. Señoras y señores, vamos, China. Ahí está. Tiene que sacar el vaso. Señores, tiempo. Y nuestra querida China tiene 3 puntos. 3 puntos y lo hace en el límite de tiempo. Tenemos al ganador. Tenemos al ganador, pero calma, 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 calma. Yo te
tengo que irme despidiendo de todo. Aquí está el dragón. Ya es momento de despedirnos de estos participantes. Ahí está el mismo que se va. Chao, mismo, gracias. Ahí tenemos a la China. Pero oye, pero ven acá. ¿Quieren mandarle saludos a alguien? Sí, claro, a mis hijos y a mi esposo, mi abuela, mi mamá, todo el mundo. El chino se la pasé, digo, al mismo se la pasé porque el mismo no habla. Gracias, chino, por estar con nosotros. Y tenemos a la media por acá. Media, ¿quiere mandarle saludos a alguien? Sí, a mi hermana que está en Colón, que ve mucho en Next TV, y a mi gente allá de la Facultad de Educación. Ah, bueno, ya lo sabe. Gracias, mi amor, por estar con nosotros por acá. Y nos quedamos con el pelado, el dragón, que va para el torneo del billete. Pues sí, luego de una lucha titánica ya tenemos a la persona que va al tornado al billete en este momento. Es el pelado dragón, ¿sí o no, dragón? Sí, ¿estamos listos? Listo, listo, preparado para ganar. Bueno, mi hermano, entonces vamos a mi baby al tornado del billete. Ahí está, la están preparando. Él está listo para el tornado del billete. Y en este momento yo tengo que saludar a todas las personas que tarde a tarde visitan y ven este programa aquí en Next TV, canal 21. Señores y señores, ya tenemos al señor listo. Yo le digo, ¡Tirrito! ¡Ahí está! Y ahí está la Chombi Baby bailando bonito, bonito, bonito. Chombi Baby, vamos a recordar en las redes sociales a la gente. Arroba te reto a ganar. Ahí usted entra, nos deja su nombre, su dirección y su número de teléfono para que los llamemos. Y quiero aprovechar para mandarle un besote gigante a toda esa gente hermosa de Chitré, de Chiriquí, de Coclé. Me escribieron en estos días que ven el programa, de Penonomé, de Veraguas. Besotes y esperamos pronto estar con ustedes por allá. Y mi gente de Colón, C3. Besos para todos. ¡Ay, ay, ay! Y el desorden que tiene pelado. El dragón está peleando ahí. Es como si le estuvieran picando los mosquitos. Oye, mira esta locura. Señores, dragón, ya le queda poco tiempo. Yo le cuento. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Ay, ay, 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 hombre! Ya ha llegado el momento de saber cuánto dinero sacó el pelado dragón aquí en el tornado del billete. ¡Adelante! 5, 10, 15, 20, 25. 30, 35 más 20 que se ganó en el último juego son $55. Ya, ya, está últimamente con esa matemática, va más bien. Ese 55 le sale perfecto. Ahí está. Ahí vemos, le vamos a pagar. 20. ¿Qué pasó allá atrás? 25. 30 y 35. Chombi Baby, ¿tú por qué regañaste a la gente? ¿Qué pasó? No, nada. No. Sí, le estamos despidiendo el programa del día de hoy. Oye, con esta pelea, gente, hoy vamos a mostrar para la gente mostrando su billete. Ahí está la gente contenta, hombre. Señores, nos despedimos. Señores, entonces, hasta mañana, cuando estemos con más aquí en Te Reto a Ganar.